Bienvenidos a Pencora Kids. Pencora Kids es un programa educativo para niños y niñas de 5 a 8 años, es decir, desde transición hasta tercer grado. En este espacio estará la profesora Carmen y sus estudiantes Victoria y Valentín, quienes cada semana acompañarán tus mañanas y te enseñarán cosas nuevas. En Pencora Kids aprenderás, te divertirás y construirás muchas aventuras. ¡Acompáñanos! ¡Bienvenidos! Buenos días. Qué gusto me da poder saludar y celebrar el día de hoy. Hoy es especial porque tú estás. Es especial porque yo estoy. Buenos días. Amiguitos y papitos, ¿ya se bañaron? ¿Se lavaron sus dientes? ¿Tomaron su desayuno? ¿Estamos listos? ¡Vamos! Busquemos un espacio cómodo y empecemos esta nueva aventura. Amiguitos y papitos, ¿saben qué aprenderemos hoy? ¡Así es! Hoy Victoria y Valentín entrarán al mundo de las matemáticas y la profe Carmen los guiará y les enseñará qué fácil es sumar. ¡Vamos! ¡Empecemos esta nueva aventura! Hola mis queridos niños, muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? ¿Cómo están todos en su casa? ¡Bien, profe! ¿Y usted? Muy bien, niños. Feliz de poder compartir nuevamente con ustedes. ¿Quién quiere hacer la oración del día de hoy? ¡Yo quiero hacerla! Te escuchamos, Victoria. Vamos a ponernos todos en disposición para escuchar la oración. Juntemos nuestras manos y cerremos los ojitos. Gracias, papito Dios, por este nuevo día que me regalas, porque puedo contemplar el sol nacer. Gracias por mi familia, mis amigos, aquella gente que me rodea. Te pido que no te olvides de los niños de este mundo, aquellos que no tienen que comer,
los que no tienen un techo donde vivir y los desamparados. Te ruego me enseñes a quererte cada día más. Gracias, Dios, por escucharme y guiar cada uno de nuestros pasos. Amén. Amén. Bueno, ahora con la bendición de Dios ya podemos dar inicio a la clase de hoy. ¿Recuerdan en qué trabajaremos el día de hoy? ¡Sí! ¡Sí! ¡Hoy trabajaremos las matemáticas! Pero las matemáticas son muy difíciles. Yo creo que no, Victoria. Las matemáticas son fáciles. Para mí es fácil contar del 1 al 100. ¿De verdad? Sí, mira. 1, 2, 3, 4, 5. Oye, Pancho, ¿se puede contar cualquier cosa? Claro, puedes contar todo lo que tú quieras. A mí me gusta contar triángulos o cebollas. Bueno, chicos, pero como el día de hoy aprenderemos a sumar, ya que las sumas las hacemos todos a diario y son muy importantes para nuestra vida. Ya veo que les encanta escuchar canciones. ¿Qué les parece si ahora mejor escuchamos una canción que nos enseña a sumar? ¡Sí! ¡Nos encantan las canciones! Vamos a escuchar esta linda canción. Queridos amigos, hoy vamos a aprender la suma de los números del 1 al 10. 1 más 1 suman 2, 2 más 2 son 4. 4 y 2 suman 6, 6 más 2 son 8. 8 más 2 suman 10 y sumemos otra vez. 1 más 2 suman 3, 3 más 2 son 5, 5 más 2, 7 es, y 7 más 2 suma 9, ya ves. Estas son las sumas del 1 hasta el 10, y si las cantamos las vas a aprender. Queridos amigos, hoy vamos a aprender la suma de los números del 1 al 10. 1 más 1 suman 2, 2 más 2 son 4. 4 y 2 suman 6, 6 más 2 son 8. 8 más 2 suman 10 y sumemos otra vez. 1 más 2
suman tres. 3 más 2 son 5. 5 más 2, 7 es. Y 7 más 2 suma 9, ya ves. Estas son las sumas del 1 hasta el 10. Y si las cantamos, las vas a aprender. ¿Para qué creen ustedes que pueden usar las matemáticas en su vida? Cuando vamos a la tienda con nuestros papitos a comprar, ahí se usan las matemáticas. Sí, y también para cuando seamos grandes y trabajemos, podamos saber cuánto comprar y cuánto gastar. Yo me compraría mucho maquillaje y así sabría cuánto puedo pagar. Así es, niños. Las matemáticas se usan cuando vamos a comprar en un supermercado y las vamos a utilizar toda la vida. Para el día de hoy, vamos a utilizar todo lo que tengamos en casa, ya sean juguetes, libros, zapatos, cualquier objeto que tengan a la mano. Y también, niños, recuerden tener a la mano lápices, borrador, cuaderno u hojas de papel. ¿Estamos listos? ¡Empecemos! Busquemos 6 juguetes y 2 zapatos. ¿Ya los tenemos? Si Valentín le regala los 6 juguetes y los 2 zapatos a su hermano, ¿cuántos objetos en total le está regalando? Yo creo que son 8. Está muy bien, Valentín. Ahora en un papel vamos a dibujar 4 peras y también vamos a dibujar 7 manzanas. Le recuerdo, 4 peras y 7 manzanas. ¿Cuántas frutas tienen en total? ¿Listos? ¿Ya pintaron y resolvieron? ¡Sí, sí, profe! Yo pinté mis frutas y coloreé las manzanas de rojo y las peras de verde. Y en total tengo 11 frutas. ¡Excelente, Victoria! Pero cuéntame cómo llegaste a ese resultado. A ver, cuéntame. Profe Carmen, porque fui contando. Junté todas las frutas y las conté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 manzanas. 8, 9, 10, 11, junto con las peras. En total, 11 frutas. Muy bien. ¿Y tú, Valentín? ¿Hiciste lo mismo con los zapatos y los juguetes? Sí, profe. Lo hice igual. Excelente, chicos. Hoy les traje unos implementos para mostrarles cómo podemos hacer las sumas de manera real y divertida. Lo vamos a llamar la máquina de las sumas. ¡Wow! ¿Cómo así? Es una máquina, ¿verdad? ¿Tiene motor? ¿Y cómo lo hacemos? Debe ser muy difícil. Las máquinas son muy grandes y solo las usan los adultos. Las máquinas pueden ser objetos muy grandes y complicados, pero también pueden ser pequeños y muy sencillos. Una máquina es un objeto fabricado con varias piezas para facilitar un trabajo determinado. En este caso, va a facilitarnos que nosotros podamos aprender a sumar o a resolver una suma. Verán que es muy sencillo. ¡Wow! Entonces podemos fabricar nuestra propia máquina. ¿Y qué materiales utilizaste, profe Carmen? Muy fácil, Victoria. Yo usé objetos que reciclados los tengo en mi casa. 2 rollos donde viene el papel higiénico, témperas, tapas de gaseosa o de jugo, una cajita de zapatos y 1/8 de cartulina. ¿Qué hice primero, Victoria? Pinté mis rollos de diferente color, uno rojo y otro azul, y los pegué en una cartulina. En todo el medio de los 2, dibujé el signo más de color negro, y en la parte de abajo pegué la caja de zapatos, que también la pinté, pero esta vez la pinté con mi color favorito, que es el color naranja. ¡Wow! Yo quiero hacer una máquina para mí con mis colores favoritos y la caja la forraré.
pintaré con un papel hermoso de color morado que mi mamá me tiene guardado. Yo también lo haré, pero quiero que sea más grande. Y a mi caja le dibujaré carros de todos los tamaños. Seguro que sus máquinas les van a quedar muy hermosas. Pero bueno, vamos a empezar. Ahora sí, vamos a usar nuestra máquina de sumas. Primer ejercicio. Si ponemos dos tapitas en el tubo rojo y dos tapitas en el tubo azul, ¿cuántas tapitas en total tiene nuestra máquina? A ver, vamos a contar cuántas tapitas tenemos en total. Una, dos en el tubo rojo, tres, cuatro en el tubo azul. En total tenemos cuatro tapitas. Fácil, ¿verdad, niños? ¡Sí! ¡Profe, profe! Si yo tengo seis tapas, Valentín tiene seis y las ponemos en la máquina, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¡Son 12 tapas! Muy bien, Victoria. Ahora tú, Valentín, vamos a hacer este ejercicio. Si yo coloco 5 tapas en el tubo rojo y Victoria coloca 3, ¿cuántas tapas en total tendré en mi máquina? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tapas, profe Carmen. Muy bien, niños, lo están haciendo excelente. Y ahora el monstruo de dos cabezas nos mostrará el número 14. Ah, 14. Sí. ¡14! ¡14! ¡14! Sí. Esperen, no son 14. ¿No 14? ¡No! Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cerditos. ¡Oh, no! ¡No, 14! ¡Espera, espera, 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 espera! ¡Yo, 14! ¿Tú, 14? ¡Yo, 14! ¿Dónde, 14? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Aquí lo tengo! ¡14 pollitos! ¡14, 14! ¡Esperen! ¡14! ¿Qué? ¡Esos tampoco son 14! ¿No 14? ¡No! ¡No son 14! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ¡7 pollitos! ¡No, no 14! ¡No 14! ¡No 14! ¡No 14! ¡Oye, monstruo, no llores! ¡No 14! ¡Sumen todos los animales juntos! ¡Hay que sumar! ¿Sumar? ¡Sumar! ¿Sumar? A ver, 7 cerditos... ¡Y 7 pollitos! ¡7 pollitos! ¡Suman! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 animales en total. ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! ¡14! Sigamos practicando. Quiero que estén muy atentos, tomen nota y luego compartan con sus papitos ustedes también en casa. Hagan las sumas y compartan el resultado. Vamos a escuchar este ejercicio. A Camilo, que está de cumpleaños, ha recibido muchos regalos. En un regalo encontró 4 carritos. En el otro regalo encontró una pelota. Y en el tercer regalo encontró 7 bolita uñita. La pregunta es, ¿cuántos juguetes recibió Camilo en total? Cuatro carros más una pelota es 5. Y 7 serían 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Serían 12 juguetes. Muy bien, Valentín. Excelente respuesta.
Vamos a ver con este ejercicio, a ver. Ustedes en casa también atentos, los papitos le colaboran. En casa de Juan hay dos perros, dos vacas, cuatro cerdos, cinco gallinas, un loro y dos gatos. Voy a repetirlo, atentos, lápiz y papel. En casa de Juan hay dos perros, dos vacas, cuatro cerdos, cinco gallinas, un loro, dos gatos. ¿Cuántos animales hay en total? Profe, yo creo que son 16 animales. Muy bien, Victoria. Imagino que los niños en casa también encontraron la respuesta. Ahora, practiquemos con lo que tengamos en casa. Cada uno de ustedes, Victoria, Valentín y ustedes en casa, vamos a ir a la cocina. Le diremos a nuestra mami que nos preste las cucharas y los tenedores. Mucho cuidado con los tenedores. Vamos a contar cuántos tenemos en cada uno y cuántos tenemos en total. Es decir, cuántas cucharas y cuántos tenedores. ¿Listo? ¿Tienen todo? Sí, profe. Yo tengo 6 cucharas, 6 tenedores. O sea, tengo 12 en total. Yo tengo 8 cucharas y tenedores. En total tengo 16. ¿Y ustedes en casa cuántos tienen, niños? Excelente. Ahora vamos a probar con otros objetos. Miren a su alrededor. Vamos a contar cuántos pares de zapatos tiene mi mamá, cuántos tiene mi papá y cuánto tienes tú. Y sumemos todos los pares de zapatos para saber cuántos zapatos tenemos en la casa. Mi papá tiene 5 pares, mi mamá tiene 7 pares y yo tengo 3 pares. En total hay 15 pares de zapatos. Mi mami tiene muchos pares de zapatos. Ella tiene 10 pares. Y mi papi tiene muchos zapatos de trabajador. Él tiene 6 pares. Y yo tengo 5 pares. En total tenemos 21 pares de zapatos. Excelente, niños. ¿Y ustedes en casa, cuántos pares de zapatos tienen en total? ¡Muy bien! ¿Se dan cuenta qué fácil es sumar? ¡Hola, amiguitos! ¡Vamos a jugar con sumas! Esta es la tabla del 1. Si tenemos un pollito y nos dan otro pollito, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. 1, 2, son 2 pollitos. Entonces, 1 más 1 es igual a 2. Ana, ¿cuánto es 1 más 1? ¡Bien! Si tenemos un pollito y nos dan 2 pollitos más, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. 1, 2, 3, son 3 pollitos. Entonces, 1 más 2 son 3. Emmet, ¿cuánto es 1 más 2? 3. ¡Muy bien! Si tenemos un pollito y nos dan 3 pollitos más, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. Son 4 pollitos. Entonces, 1 más 3 son 4.
Piqué, ¿cuánto es 1 más 3? 4. ¡Muy bien! Si tenemos un pollito y nos dan 4 pollitos más, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5 pollitos. Entonces, 1 más 4 son 5. Rocco, ¿cuánto es 1 más 4? 5. ¡Muy bien! Si tenemos un pollito y nos dan 5 pollitos más, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 pollitos. Entonces, 1 más 5 son 6. Bruno, ¿cuánto es 1 más 5? 6. ¡Muy bien! Si tenemos un pollito y nos dan 6 pollitos más, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 pollitos. Entonces, 1 más 6 son 7. Ana, ¿cuánto es 1 más 6? 7. ¡Muy bien! Si tenemos un pollito y nos dan 7 pollitos más, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Son 8 pollitos. Entonces, 1 más 7 son 8. Emmet, ¿cuánto es 1 más 7? 8. ¡Muy bien! Si tenemos un pollito y nos dan 8 pollitos más, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Son 9 pollitos. Entonces, 1 más 8 son 9. Piqué, ¿cuánto es 1 más 8? 9. ¡Muy bien! Si tenemos un pollito y nos dan 9 pollitos más, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, 1 más 9 son 10. Rocco, ¿cuánto es 1 más 9? 10. ¡Muy bien! Si tenemos un pollito y nos dan 10 pollitos más, ¿cuántos pollitos tenemos en total? Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 11 pollitos. Entonces, 1 más 10 son 11. Bruno, ¿cuánto es 1 más 10?
11. ¡Muy bien! Adiós, amiguitos. Nos vemos pronto. Dale clic a suscríbete. Tiempo de movernos. ¡Yay! Hola chicos, es tiempo de movernos. Saca fuera la pereza, estírate y ponte alerta, porque llegó la hora de sacudir el esqueleto. Vamos a divertirnos con Elmo y sus amigos. Mis queridos niños, después de este receso, vamos a seguir practicando las sumas. Escuchen atentamente. Si Mauricio tiene 15 globos y su hermana le regala 3, ¿cuántos globos tiene en total Mauricio? Yo, profe, tiene 18 globos. Muy bien, ahora vamos a sumar con los que tenemos al lado. ¿Cuántos lápices de colores tienen? ¿Cuántos borradores? ¿Cuántos lapiceros? ¿Cuántos libros? Y después sumemos todos estos útiles para saber cuánto tenemos en total. Ustedes también, niños en casa, hagan el ejercicio.
contador. O sea, en total tengo 17 útiles. Yo tengo un cuaderno, 10 colores, un lápiz negro, un lápiz rojo, un borrador y un sacapuntas. En total tengo 15 útiles. ¡Excelente, niños! Son los mejores en matemáticas. ¿Y saben una cosa, chicos? Que hay otro instrumento que nos sirve para sumar también. Y nos ayuda a realizar operaciones matemáticas. ¿Lo conocen? ¿Otra máquina, profe Carmen? Bueno, esta no es una máquina. Es un instrumento creado hace muchísimos años. Y se llama el ábaco. ¿Habían escuchado hablar de él? No, profe. Ok, les voy a contar. Es un instrumento simple para realizar operaciones matemáticas. Consiste en un marco de madera de 10 cuerdas o alambres paralelos, cada uno de los cuales lleva ensartadas 10 cuentas, bolas o chaquiras. Estas cuentas o bolas son movibles y nos permiten hacer conteos, sumas y restas. ¡Ah, ya sé cuál es! Yo vi uno en el colegio. ¡Tiene muchas pepitas de colores! ¿Y cómo hacemos para sumar con el ábaco? Las cuentas o bolitas que viste en el ábaco en el colegio son las que sirven para realizar las sumas y los conteos. Es decir, si la suma es 2 más 3, separamos 2 cuentas y 3 cuentas y las contamos juntas y esto me dará un total de 5. ¡Suena fácil, profe Carmen! Cuando regrese al colegio, la usaré para sumar. Yo prefiero seguir usando la super máquina de sumar. Todo es válido. Las matemáticas son muy prácticas y sencillas cuando usamos la imaginación y la creatividad. Recuerden que deben practicar todos los días. El valor del cero. Una mañana, el cero amaneció con gran curiosidad. Si soy un número sin valor, ¿para qué me han de nombrar? Todos los números tienen su valor. Un balón, dos pelotas, tres niños. Decidió entonces investigar los motivos y con su lápiz comenzó a escribir y a pensar. Por más que le daba vueltas, no conseguía averiguar el porqué de su existencia y ya comenzaba a desesperarse. Entonces llegó su amigo el búho y le quiso ayudar. El cero se sintió aliviado, pues el búho era el ave más lista del lugar. Pensemos, amigo cero, si tú no existieras, ¿qué podría pasar? El cero significa que no hay nada. Por ejemplo, si la cesta de la merienda estuviera vacía, tendríamos que decir que hay cero alimentos. Pero si el número cero no existiera, nadie lo podría explicar. Además, tu forma de círculo es divertida y fácil de dibujar. Eres redondo y cálido como un sol. Podrías girar como las ruedas de un coche o botar y botar como lo hace un balón. Claro, amigo búho, no soy un número sin valor. Soy tan importante como cualquiera. Y además, cuando los cohetes despegan, siempre tienen que esperar a que el número cero aparezca. 3, 2, 1, 0, ¡despeguen! Y desde aquel día, el cero entendió que todos los números son importantes y distintos los unos a los otros, que el 9 no es más importante que el 1, o el 5 no tiene más poder que el 0. Todos tienen su valor. Todos son especiales y todos son necesarios para contar las cosas que nos rodean. Así que ya saben, cuando algo esté vacío o se haya terminado, llama al número cero para que les explique lo que está pasando.
¿qué aprendí hoy? Bueno, chicos, quisiera saber si el tema de hoy está muy claro para ustedes. Hoy hemos recordado, a través de canciones, los números del 1 al 10. Hemos también aprendido, a través de la experiencia, que las matemáticas las usamos en el día a día y que son muy necesarias. Recuerden, niños, ¿cuándo usamos las matemáticas? ¡Profe! Las matemáticas las usamos cuando necesitamos saber cuántos juguetes tenemos y cuánto nos han regalado. También para sumar cuántas cosas tenemos en casa. ¿Y les parece que es muy difícil sumar? No, profe, me parece muy fácil. Ya quiero practicar con números más, pero más grandes para poder ir a una tienda y comprar con dinero, como los adultos. A mí me pareció muy fácil con la máquina de las sumas. Me alegra mucho, chicos. Me alegra que haya quedado claro el tema de las sumas y que ustedes sepan cómo se realizan las sumas. Recuerden que las matemáticas son prácticas. Debemos todos los días en casa practicar nuestras sumas para que cada vez se nos haga mucho más fácil. Usen su máquina de sumas, practiquen sumando todos los objetos que tienen en casa. Inviten a sus papitos a que sumen con ustedes. Ahora vamos a escuchar esta hermosa historia. Hola, él se llama Emilito. Cuenta la leyenda que había un niño muy querido por todos los habitantes de su pueblo. Era un niño muy travieso, muy juguetón y le encantaba tocar el piano, pero siempre quería saber cuántas teclas tiene el piano. Un día se escapó de la casa una tarde, a una escuela de música que quedaba a una hora de su casa, y como era tan risueño y todos lo querían, mientras él corría muy alegre, una señora que lo quería mucho, llamada Lolita, lo encontró y le regaló 3 manzanitas para su camino. Emilito estaba muy, muy contento porque tenía mucha hambre, en la cual se comió una manzanita y las 2 las guardó mientras llegaba a su lugar de destino. Mientras Emilito iba caminando, él encantaba cantar. Tengo 3 manzanitas, tengo 3 manzanitas. Caminando Emilito, a lo lejos vio a su tío Alvarito, él muy feliz de saludarlo, y el tío también, y de tanta emoción le regaló 2 manzanitas más. Emilito se puso muy, muy contento. En el camino, Emilito recordó que no sabía sumar, entonces quería saber cuántas manzanitas tenía y se puso muy triste. A Emilito se le ocurrió una gran idea. Y sacó todas las manzanitas que él tenía. 1, 2, 3, 4. Dijo, me falta una. Ah, cierto, ya me la comí. Emilito estaba muy contento y gritaba, ya puedo sumar, porque sabía que tenía 4 manzanitas. Emilito llega muy contento a la escuela de música y entra a una sala de piano, donde la profesora Anita explicaba a sus alumnos cuántas teclas tiene el piano. Mientras la profesora Anita explicaba cuántas teclas tenía el piano, 52 blancas y 36 negras, Emilito sentía una tristeza porque no sabía la totalidad de las teclas. Asimismo le preguntó, en total, ¿cuántas teclas tiene el piano, profesora Anita? Ella le respondió que las sume él mismo. Y Emilito empezó a contar las teclas del piano. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y así sucesivamente hasta llegar al 88. 83, 84, 85, 86, 87, 88. Si yo puedo, tú también. Consejos para la familia. Nuestro consejo del día de hoy va relacionado con el trabajo escolar en casa.
Queridos niños, estamos en escuela en casa. Por ello, tenemos obligaciones escolares con las que tenemos que cumplir. Para eso, te vamos a dar unos buenos consejos. Primero, levántate temprano, como si fueras a ir al colegio, con toda la energía y con todo el positivismo. Segundo consejo, báñate, asea muy bien tu cuerpo y aliméntalo bien. Incluye en tus comidas vegetales y frutas. Tercer consejo, pídele a tus padres que te asignen un espacio en casa donde puedas tener a mano todos los útiles escolares. Cuarto consejo, haz un horario con ayuda de tus padres donde tengas espacios de descanso y mucho espacio también para divertirte. Quinto consejo, mantén comunicación activa con tus profesores. Recuerda, ellos están allí para ti, para apoyarte y para acompañarte. Sexto consejo, cumple con tus responsabilidades. Y un último consejo y muy importante, lee. Lee todos los días. Lee un cuento, lee un libro y si aún no sabes leer muy bien, puedes hacer lectura de las imágenes y de los dibujos. Y si aún no sabes leer muy bien, puedes hacer una lectura de imágenes o de dibujos. Si sigues estas pautas y sigues estos pasos con disciplina y con ayuda de tu familia, seguramente podrás continuar tus aprendizajes. Y cuando regreses a tu escuela y pase toda esta emergencia, llevarás tus aprendizajes muy frescos y continuarás tu escuela sin problemas. ¡Adelante! ¡Tú puedes! En nuestro desafío de hoy, vamos a trabajar la máquina de las sumas. Les enseñaré cómo hacerla y cómo utilizar esta máquina para que nos ayude a sumar. Para iniciar, debes alistar los siguientes materiales. Dos rollos de papel higiénico, también puedes usar dos vasos desechables y los cortas en el fondo. Necesitas también colbón, un octavo de cartulina o puedes también utilizar un cartón viejo. Necesitas tijeras, mucho cuidado con las tijeras. Recuerda que para este desafío tienes que tener un adulto apoyándote. Además necesitas témperas, una caja de cartón, puede ser una caja de zapatos también, tapas de gaseosa o pueden ser las tapas de jugos. Y por último, necesitas mucha creatividad. ¿Ya tienen todos sus materiales? Ahora empecemos. Lo primero que vamos a hacer es pintar los rollos y la caja con las témperas. Utiliza los colores que más te gusten. ¿Recuerdas? Puede utilizar colores diferentes. Pintemos los rollos y la caja con las témperas de colores. Utiliza los colores que más te gustan. Lo que sí debes recordar es que debes pintar con colores diferentes. Luego, toma el octavo de cartulina o de cartón y pídele a tu mamá que te escriba en grande en la parte superior, máquina de sumas. Después, con el colbón, pega debajo del título los dos rollos o los vasos plásticos. Recuerda que en el medio de los dos debes dibujar el signo más. En la parte de abajo, pega la caja para que puedan caer las tapitas. ¡Y listo! Ya tienes tu máquina de sumas. Ahora, pídeles a tus papitos que te pongan ejercicios para que sigas trabajando las sumas. ¡Llegó el bus del Atlántico!
¡Hola, hola, Pacho al timón como siempre! Su amigo en el bus del Atlántico recorriendo hermosos lugares de este bello departamento atlanticense. Hoy los saludo con mucho cariño, amiguitos, desde el bello municipio de Sabana Grande. Hoy les voy a contar un poco de la historia de Sabana Grande, ya que realmente no hay mucha documentación al respecto. La fecha de su fundación, según algunos autores, data de 1704. Sin embargo, eso no se sabe mucho. No se ha encontrado mucha investigación ni sustentación que permita aceptar esta fecha. Existen los estudios del investigador José Agustín Blanco, sí, así se llama, en los cuales se afirma que la población comenzó a formarse por allá en el año de 1620. Su fundación se debe a la inmigración de personas de diferentes razas, como consecuencia de las inundaciones producidas por un caserío llamado Villa de San José. Sí, así. Hoy se llama Sitio Nuevo. La gente se situó en tierras de Doña Teresa Cortina, quien desarrollaba actividades agropecuarias en esta área. Sabana Grande fue elevado a la categoría de municipio el 6 de noviembre de 1857. El puerto de Sabana Grande es el principal puerto de embarque y desembarque para los habitantes del municipio de Magdalena que se encuentran en la otra orilla del río. Es sin lugar a dudas uno de los atractivos del municipio, donde puedes degustar de los mejores platos de comida de mar y un contacto directo también con la naturaleza. Pero además de todo, Sabana Grande es un municipio pujante, de gran desarrollo económico e industrial. Tres excelentes colegios reúnen a todos los niños y niñas y jóvenes de este municipio. Nuestra querida Normal de Fátima, el Colegio Técnico Comercial y el Colegio San Juan Bosco, donde todos los profesores ayudan a educarse a esta bella población. Y ahora desde casa, con la estrategia Escuela en Casa de la Gobernación del Atlántico, también estamos realizando acciones para continuar cuidando el Río Grande de la Magdalena y las ciénagas de Convento y Sabana Grande. Estos cuerpos de agua que le facilitan a los lugareños la pesca de bocachico, sábalo, mojarra, bagre y barbul coroncoro. Bueno, amiguitos, hasta aquí llegó Pacho en este nuevo recorrido de nuestro bus atlanticense. ¡Hasta luego! No te lo pierdas. Amiguitos y papitos, espero que hayan disfrutado de esta divertida clase de matemáticas. No olviden seguir practicando con los niños allí en su casita. Y saben, en nuestro próximo capítulo, la profe Carmen, Victoria y Valentín descubrirán el mágico mundo de la naturaleza. Suena muy interesante, ¿verdad? Si quieren saber más, no te pierdas del próximo episodio. ¡Nos vemos pronto! Amiguitos, recuérdale a tus papitos que pueden compartir con tus profesores y con nosotros la foto de tu desafío en las siguientes redes sociales. Instagram, @SEDAtlántico. Facebook, Secretaría de Educación del Atlántico.
Qué bueno que pudieron acompañarnos el día de hoy. Esperamos que hayan aprendido mucho y se hayan divertido. Guarden sus trabajos que propone cada desafío para crear un hermoso álbum. ¡Chao, amiguitos! ¡Hasta pronto!